¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una edición más a Aragón Hablando Claro, en una jornada en la que vamos a analizar la proyección de Zaragoza de cara al exterior, sobre todo partiendo de eventos deportivos, eventos algunos de ellos que ya se han solicitado. Vamos a hablar de nieve, de baloncesto, también de las posibilidades que albergará el Estadio Municipal de la Romareda de cara al futuro más próximo. Y ahora ya, antes de nada, saludamos a nuestros invitados. Nos acompaña la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Cristina García, bienvenida. Muchas gracias y buenos días. También le felicitamos también por esa reciente maternidad. Muchas gracias. A Chema Arnal, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hola, buenos días. Y a Guillermo Corral, en representación de Xunta Aragonesista y también muy inmerso durante estos últimos años en Xunta en los ámbitos municipales con Carmelo Asensio durante la anterior legislatura. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y ahora sí, lo primero de todo, hablamos de baloncesto y es por la competición europea en la que milita el Casa de Monzaragoza, la Basketball Champions League, dejando al margen la gran y la extraordinaria temporada del equipo, que es por supuesto una alegría para los aficionados. Queremos hablar las posibilidades que esto puede suponer para la ciudad en caso de que ahora mismo el equipo está clasificado en los octavos de final de la competición europea. Si supera la ronda de octavos frente a un equipo lituano y la siguiente, que sería frente a Tenerife o Ostende, esperemos que sí, el equipo se clasificaría para la final a 4, la final de esta competición europea que se celebraría en mayo en una sede que ahora nos confirmará Cristina García. El Ayuntamiento de Zaragoza y el club están trabajando, están planteando esa opción para que el Príncipe Felipe albergue esta competición entre los 4 mejores equipos de la competición europea. Bueno, es verdad que hemos empezado a establecer contactos con FIBA y con la Basketball Champions League. Hemos estado reunidos con el club, con Gobierno de Aragón, porque aquí sí que entramos las dos instituciones. Creo que es importante que en eventos de este calado pues vayamos de la mano y en eso estamos, ¿no? Somos muy cautos porque estamos en octavos de final. Primero hay que pasar una eliminatoria. La eliminatoria de cuartos, si pasamos la de octavos, va a ser muy dura. Puede ser que Tenerife sea el rival y Tenerife es un rival... pues yo creo que duro, que ya se ve en la CB, pero el factor cancha pues puede ser determinante. Por eso yo creo que hay que ir con cautela, pero sí es verdad que estamos trabajando al margen con Europa para poner los cimientos en caso de que nos clasifiquemos para pedir ser sede de la Final Four. Ese factor cancha al que hacía ilusión, que lo tiene por supuesto de su lado al ser primero del grupo Casa de Monzaragoza. Reacciones del resto de formaciones. Chema Arnal, del Partido Socialista, que apoyáis también esta candidatura. Nosotros estos actos bienvenidos sean para la ciudad y para Aragón, ¿no? Porque al final quieras o no, es poner Zaragoza en el mapa no de España, en el mapa mundial, en el sentido y europeo, por supuesto, y que bueno, todas hay que agradecer desde luego el interés para celebrar esto y ojalá podamos tener la opción de poder solicitarlo, porque tenemos que ser uno de los 4 equipos que van a estar en la final four, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Si estamos, apostaremos por ello. Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Bueno, yo como has comentado que además colaboré intensamente con Xunta Aragonesista en la pasada legislatura, yo creo que a diferencia de la pasada legislatura, que fue bastante movidita, digámoslo así, yo creo que frente a eso, precisamente, este tipo de temas son temas que suscitan consenso entre los diferentes grupos políticos. Y sí que yo creo que por el bien de la ciudad y por el bien de su proyección, pues está bien que se puedan hablar de este tipo de proyectos, yo creo que con más calma, y que susciten precisamente el consenso de todos los grupos y también el querer tirar para adelante, y que alguien como Cristina, que es responsable de deportes, pues reconozca que es importante sumar también al Gobierno de Aragón. Pues yo creo que eso es muy importante, porque a la ciudad eso le da muchísimo más que la confrontación que hubo la pasada legislatura. Y luego sí que quería señalar simplemente que está relacionado, lo estamos relacionando todos muy bien, pero cuando has introducido la tertulia, el relacionar un poco lo bien que le está yendo al Casademont y la relación que eso tiene con la posibilidad de solicitar el ser sede, ¿no? Pues también reivindicar que el Casademont está teniendo muy buenos resultados con un equipo, con gente de aquí, porque hay muchos chavales que son de aquí, que son de la cantera, que el entrenador está siendo valiente en ponerlos y que son de aquí. Entonces yo creo que el éxito está en compaginar esa proyección internacional con el que la gente que viene de las categorías base, no solo de fútbol, que hablamos siempre de fútbol, pero el baloncesto, yo me congratulo por ello, que está teniendo ahora un papel muy importante, pues la combinación, ¿no? Que estamos pudiendo solicitar eso con gente que está teniendo buenos resultados siendo de aquí, de casa. De casa, y precisamente también les podremos ver este domingo a los zaragozanos, Rodrigo San Miguel y Carlos Alocén, porque juega la selección española aquí en Zaragoza a las 6 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe. También, ¿qué mensaje sobre este evento, ¿no? Que venga la selección española a Zaragoza. Bueno, yo creo que Zaragoza...
a veces nos olvidamos, ¿no?, que somos la quinta ciudad de España, que por ubicación, por infraestructuras y por todo, somos una ciudad que interesa mucho a nivel de eventos, ¿no? Yo creo que el deporte en este caso nos está dando una alegría este año. Europa vuelve a estar en el centro de nuestro deporte, en este caso en el baloncesto, pero que la cuna deportiva a nivel de Aragón es muy potente, ¿no? Y yo creo que las administraciones tenemos esa responsabilidad de dar los recursos para que estos chicos y estas chicas puedan llegar a tener una carrera profesional. Decía Guillermo lo del Casademont, es que es prácticamente imposible ver que en un mismo año estén tres jugadores de la cantera aragonesa jugando y jugando minutos, ¿no? Que en este caso Porfi es un entrenador valiente que saca a los chavales a minutos importantes y que no son residuales. Entonces, la verdad que yo creo que sí que aquí todas las administraciones estamos en la línea de volver a poner a Zaragoza en el mapa y pasa, obviamente, para que el equipo se clasifique, pero el poder albergar una Final Four de baloncesto en este caso y el tener opciones de ganarla, no solo interesa a la ciudad, porque a veces nos olvidamos de lo que repercute indirectamente en la ciudad, ¿no? El albergar la Final Four es que venga gente, que llenemos pabellones, que llenemos hoteles, que llenemos restaurantes, que la gente consuma en Zaragoza, que el dinero se quede en Zaragoza y que eso tenga también a nivel de imagen turística pues una salida al exterior, que eso es lo que nos interesa al final, ¿no? Que todo el mundo ubique Zaragoza como posible ciudad de eventos deportivos. Entonces, bueno, yo creo, somos positivos, al final hay una serie de requisitos que la FIBA demanda, que yo creo que los podemos cumplir. Hay ciudades que ya sabemos que se quieren presentar, pero bueno, yo creo que cuando se hace una valoración global de todos los requisitos, pues tenemos cierta ventaja si lo hacemos bien. Entonces, bueno, cautela, porque obviamente aquí depende de resultados deportivos, pero la idea es que si el equipo se clasifica, apostemos por esa Final Four. Y hablando también de eventos deportivos, ahora cambiamos de balón y de proyección para hablar sobre el Estadio Municipal de La Romareda. No tanto desde el punto de vista urbanístico, que es el área que lleva el compañero de Cristina, Víctor Serrano, quien ha anunciado ya, ¿no? Además visitaba junto con el alcalde Jorge Azcón hace unos meses, el Estadio de San Mamés para intentar adaptarlo, esa colaboración institucional que hubo allí entre Diputación de Vizcaya, entre Ayuntamiento de Bilbao y el gobierno vasco, adaptarlo a la reforma de La Romareda, sino pensando un poco más allá. Es decir, cuando el consejero Serrano haya cumplido su parte, el equipo de gobierno hablamos, aunque nos refiramos ahora a Serrano, ¿qué sería lo próximo? Una vez que está la Romareda reformada, tal y como se pretende, obviamente es un proyecto largo, es un proyecto de ciudad, ¿no? No hablamos en el corto plazo, pero también no solo entiendo que será para el Real Zaragoza, sino qué más usos se le pueden dar. A ver, todo esto está en marcha. Quiero decir, obviamente, como dijo y ha dicho muchas veces Víctor Serrano, el uso no es exclusivo para el club. ¿Qué genera el hacer la remodelación de la Romareda? Primero, que es un proyecto de ciudad, por tanto, el mayor consenso posible. Este proyecto sin consenso es absolutamente imposible de que vea la luz. Ese es el primer paso. Luego está el paso económico, es decir, yo creo que hay que ser muy responsables con los pasos que se dan y con la límite que tenemos como ayuntamiento de la inversión que supone la Romareda. ¿Qué supone la remodelación de la Romareda? La remodelación de la Romareda es verdad que se ha intentado varias veces, por desgracia siempre ha tenido un final fallido, pero sí que es verdad que hay que pensar en lo que repercute el tener un estadio remodelado como la Romareda. Nos permite atraer eventos mucho más potentes de lo que podemos hacer ahora. Por tanto, la reversión que tiene este proyecto hacia la ciudad pues tiene un valor económico muy interesante. Yo creo que hay que valorar también el que a día de hoy pues podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. El fútbol mueve lo que mueve, pero también nos permitiría albergar conciertos, espectáculos, bueno, una serie de cosas que para la ciudad obviamente también es positivo. Entonces, yo creo que el tema de la Romareda, bueno, no es una cosa que salga ya, ni debe salir ya, es un tema de consenso. Técnicamente hay que estar muy seguros de lo que se va a proponer. Y luego, obviamente, pues el día que se empiece el proyecto, es que es necesario, es que solo hace falta ir a un partido de la Romareda para darte cuenta que el estadio no reúne las mínimas condiciones para... En este caso estamos en segunda, pero puede darse que el Zaragoza este año también estamos segundos en ascenso directo a día de hoy, que subamos a primera, ¿no? Esperemos que el estadio a día de hoy no está preparado para un equipo de primera. ¿Reacciones? Sí, yo soy zaragozano y zaragocista. Creo que lo que ha comentado Cristina es así, ¿no? Cuando uno va a la Romareda, pues ve un estadio en el cual
pues deja mucho que desear y tiene unas carencias, vamos, evidentes, ¿no? Nuestro partido, el Grupo Socialista, en campaña electoral apoyaba la reforma de la Romareda, ¿no? Y creíamos que había que hacerla, porque creemos que es necesaria para la ciudad. No podemos tener una quinta ciudad de España, más de 1,5 millón de personas, con un estadio en esas condiciones. Eso es, vamos, es lógico y normal, ¿no? Y todo el mundo lo entiende. Yo recuerdo cuando en la Romareda se han hecho eventos y han tenido repercusión no local, ni nacional, sino internacional. He visto a los Dire Straits, he visto grupos musicales que, bueno, pues aún los tengo en mi memoria, ¿no? Pero no solo yo, sino todas las personas que fuimos en la pera, aquellos espectáculos. Creo que aporta muchas cosas. Y luego, lo que comentaba Cristina, mueve una cantidad ingente de recursos, de recursos y de personas, cualquier cosa que se haga. O sea, estamos hablando de Romareda, pero cualquier cosa que es la Final Four, eso va a originar un montón de personas que van a visibilizar Zaragoza, que van a ir al partido, aparte los jugadores, entrenadores, público en general, público de otros sitios, y eso repercute y redunda en el beneficio de la ciudad y coloca a la ciudad en cualquier sitio, en el mapa del mundo, ¿no? Creo que todos esos eventos hay que, desde luego, favorecerlos, y que, bueno, pues si la Romareda no puede dejarse solo para un uso exclusivo del fútbol, pues sí, pero que se puede hacer. Eso está claro. En estas condiciones que hay ahora, yo creo que no reúnen las mismas condiciones ni de seguridad ni de nada para hacer un evento multitudinario de este estilo. Bueno, yo creo que en este tema además hay tres patas fundamentales, que una es la propia Romareda, otro es el Ayuntamiento y otro es el Real Zaragoza. Y yo creo que al final la clave es que la relación entre los tres sea calmada. Porque desde Junta Aragonesista lo que vemos negativo es que tan negativo nos parece la foto que se hizo Jorge Azcón dentro del campo con la Sociedad Anónima Deportiva, como que Zaragoza en Común tuviera la relación que tuvo en la legislatura pasada, de idas y venidas, que incluso en la propia Zaragoza en Común el concejal de deportes pensaba una cosa y desde urbanismo se pensaba otra. O sea, las dos cosas son negativas, porque quiero recordar que tanto el Partido Socialista como Junta Aragonesista en sendos actos electorales los hicimos fuera. Porque ya no es tanto que un partido utilice el recurso municipal, porque al ser municipal se puede utilizar. Lo que vemos peligroso es que se haga una foto antes de entrar a la alcaldía con la Sociedad Anónima Deportiva. Por eso digo que es muy importante que se deje claro cuál va a ser el papel de la Sociedad Anónima Deportiva, porque yo, por ejemplo, puedo estar mucho más de acuerdo con Cristina que con el alcalde, porque Cristina ha dejado muy claro que el campo tiene multitud de opciones y que habría que ver cuál es el papel de la Sociedad Anónima Deportiva, con quien hay que hablar, porque al final es el club, y es verdad que está, si sube a Primera División, incluso cuando jugaba a competiciones europeas, está paseando el nombre de la ciudad por Europa, por lo tanto tiene que tener un trato preferencial, pero eso tiene que tener unos límites, porque como decís, la Romareda en sí misma es un equipamiento que tiene un potencial increíble. Y además, pese a que no entremos en cuestiones urbanísticas, yo sí que quiero señalar que toda la zona universitaria y todo el entorno de la Romareda, si no fuera por la Universidad de Zaragoza, estaría en claro declive, porque es una zona que ahora mismo está empezando, no digo que sea como Las Delicias, pero está empezando a tener características muy parecidas. Población muy envejecida, las únicas zonas verdes están en el Parque Grande José Antonio Labordeta, es decir, que el propio equipamiento tiene un potencial increíble y unas posibilidades ya no solo dentro, sino en lo que es el entorno. De hecho, quiero recordar que, por desgracia, no se invirtieron 700.000 euros que Chunta metió en el remanente de tesorería del año 2017, porque no solo da vergüenza el propio campo, sino ya el entorno. Es decir, incluso gente que no es futbolera, por hablar en términos coloquiales, cuando ve el entorno de la Romareda, incluso para ir al propio hospital, para ir al Parque Grande o para pasear por el entorno, es que cuando llueve, quiero decir, incluso al ayuntamiento se le puede caer el pelo, porque cualquier persona se puede caer, porque ya digo, el entorno, claro, no solo es la Romareda, el entorno estéticamente y técnicamente también tiene unas necesidades urgentes. Entonces, al final estamos hablando de un proyecto de unas características muy determinadas, y yo en ese sentido sí que entenderé la calma que está teniendo el gobierno al abordarlo, aunque se me va a permitir decir que es una victoria moral, porque Chunta se llegó a quedar sola en una foto que se hicieron el resto de partidos, Ciudadanos no estaba, pero se hicieron una foto queriendo llevar el campo a Miraflores y al final ha vencido. Por ubicarnos, hablamos del año 2006. Del año 2009. Después del proyecto fallido, es cierto, de mantenerlo en su ubicación actual, en 2009 hubo una foto de Partido Socialista, Partido Popular, Partido Aragonés e Izquierda Unida, también, los de la Ciudad Consolidada, que se querían llevar el campo a la Orla Este, es decir, no a San José propiamente dicho, sino a la Orla Oeste, apartado, donde ahora hay huertas. Y sin embargo, al final,
pues está pasando que la ciudad por fin tiene un consenso, que es que el campo se quede donde está, aprovechando además la línea 1 del tranvía, que no se hizo en ese recorrido por casualidad, sino que es que la línea 1 del tranvía conecta puntos importantes de la ciudad que mueven mucha gente. Por lo tanto, es una victoria que el campo se quede donde está, porque además hay que recordar que primero se hizo el campo y luego se hizo el hospital. Es decir, que hospital y campo han convivido históricamente durante muchos años y eso no es un problema. Precisamente el reto es mantener el campo donde está y aprovechar todas las potencialidades. Entonces, los tiempos obviamente son los que son, y yo también lo puedo decir abiertamente que, formando parte del Gobierno de Aragón, sí que entiendo que hay que explorar esa vía. Que el Gobierno de Aragón también tiene que plantearse qué colaboración debería de hacer con el campo, porque luego el retorno también va a ser claro para Aragón. Y ya por último, los 6 minutos que nos quedan por delante, los caprichos del destino han querido que, cuando habíamos planteado esta tertulia para hablar de proyección de Zaragoza a través del deporte, aún no había comparecido el presidente del Comité Olímpico Español el miércoles por la noche, cuando anunciaba, vamos a denominarlo como la bomba, de que Aragón y Cataluña estaban, él prácticamente ya lo daba por hecho, estaban colaborando para presentar una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. Unas palabras que al día siguiente, es decir, ayer, a Javier Lambán, hay que decir que le pillaban, podemos decir que de sorpresa, sí que hablaba de algunos contactos, aunque obviamente frenaba y mucho, ponía el freno de mano a las palabras del presidente del Comité Olímpico Español, Blanco, el Alejandro Blanco. Por tanto, y también poniéndolo y recordando la candidatura que existió en su momento, quiero recordar, de Zaragoza-Pirineos 2022, que es cierto que estamos hablando de otra época con otros dirigentes, pero en su momento, en 2011, cuando Eloy Suárez gana las elecciones con rotundidad del Partido Popular con 15 concejales, Partido Socialista obtiene 10, Izquierda Unida 3, Chunta 3, y una de las condiciones que le pusieron, ahora me corregirán si me equivoco, ¿no?, pero tanto Chunta como Izquierda Unida, era cancelar, retirar ese proyecto de Zaragoza-Pirineos de los Juegos Olímpicos de Invierno. Belloc aceptó y de esa manera fue alcalde en detrimento de Eloy Suárez. Por tanto, lo primero, para la concejal de deportes, ¿cómo estas palabras de Alejandro Blanco y de Lambán, que sí que reconoce algunos contactos, conversaciones, no sé si han afectado también al ayuntamiento? Bueno, yo sorpresa, la misma que creo que todos, ¿no?, porque nos enteramos vía redes sociales y prensa. Es verdad que ayer mantuvimos una conversación informal con el director general de deportes del Gobierno de Aragón y comentamos, pero es verdad también que esto está en una fase muy, 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 muy inicial. Sí que se ha puesto encima de la mesa. Nosotros como ayuntamiento, obviamente, no lo vemos mal en el aspecto de que se cuente con Zaragoza y con Aragón para ser sede, en este caso, olímpica, ¿no? Yo creo que, bueno, esto ya, sí, ya traspasa lo que es un proyecto de ciudad, esto es un proyecto de comunidad y un proyecto que sí que, bueno, yo, si me permitís, lo dejaría de momento en stand-by, porque, bueno, hay unos primeros contactos, ¿no? Pero sí que es verdad que sería interesante el poder ir conociendo más sobre ello. Y bueno, si tuviéramos que decir si Zaragoza estaría interesada, obviamente sí. Yo creo que estamos en un punto en el que se podría plantear la opción, siempre y cuando obviamente la viabilidad sea posible. Pero lo que decimos, lo que dijo el señor Lambán, lo que decimos nosotros, está en una fase muy inicial y de momento, pues lo único que sabemos es lo que ha dicho el señor Blanco, que sí que lo ha puesto encima de la mesa. Y sobre el otro tema, sobre todo por Chunta y Partido Socialista, recordando Zaragoza-Pirineos 2022, que ahí no hubo consenso, como decimos, no son otros dirigentes, otra época también, otras condicionantes, pero al final ahí no había acuerdo entre PSOE y Chunta con Zaragoza 2022. Bueno, no sé en qué postura mantendrá la Chunta. Lo que hemos podido leer estos días, hoy, a través de los medios de comunicación, era algo muy claro. Era sobre el presidente, el señor Lambán, comentaba que era una idea. Una idea, y esa idea, bueno, pues había que él había hablado ya con el presidente Sánchez, y que, bueno, pues no era una idea descabellada, sino que era una idea que habría que tratar de explorar y avanzar en ello. Yo hay reflexiones que me hago siempre, ¿no? Es una idea que parte de la Generalitat y que hace ya tiempo que se plantea. Y lo primero que tengo que decir yo es que los aragoneses tenemos unos lazos en común tremendos con Cataluña. O sea, todos nosotros, de un modo u otro, tenemos algo que ver con Cataluña. O sea, mi hija está, en este momento, está viviendo en Barcelona. Mi hermana vivió en Lérida 17 años. Yo veraneo en Cambrils. Todos tenemos en relación con Cataluña. Entonces, bueno, si esto permite, como comentaba la prensa, teóricamente acercarnos y tener un objetivo común,
para algo, y que, bueno, pues un poco ese sentido de unidad y de hacer algo juntos, pues esas cosas bienvenidas sean, ¿no? Es una parte diferente a toda la riqueza que puede generar realizar unas olimpiadas en el mes de olímpicas, en invierno, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que el doctor Morandeira, que antes de crearse los equipos de rescate de montaña, hablaba de que la montaña en Aragón suponía el 10% del PIB, la montaña. Eso se lo oía él decir, y quiero decir que, bueno, pues partiendo de esta cifra, tenemos que pensar que genera riqueza en la montaña, genera riqueza la nieve, genera riqueza el rescate de montaña, y desde luego es una oportunidad para poder, no sé, poner a Aragón otra vez en el mundo, la marca Aragón, pero desde luego siempre, yo creo que el compromiso del gobierno actual, tanto el central como el de Aragón, es que hay que ser cuidadosos, muy cuidadosos con el medio ambiente. Sí, nos queda menos de un minuto, Guillermo. Vale, pues rápidamente contextualizar, porque yo creo que lo pedías, y yo, como fui vocal municipal en esa legislatura, aunque no estuve dentro, pues sí que me acuerdo de que era otro tiempo, porque hubo unas urgencias que llegamos a no... O sea, el ayuntamiento llegó a veces a casi no poder pagar la luz. Yo simplemente me remito a la posición diferenciada histórica de Xunta en cuanto a la nieve y en cuanto a estos proyectos. Lo único que, como se ha dicho, es una idea, entonces habrá que ver qué conlleva. Eso sí, en cuanto a la relación Aragón-Cataluña y los lazos que tenemos, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el representante del PSOE. Cristina García, Chema Arnal, Guillermo Corral, gracias por su tiempo.